Bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este video quiero hacer un repaso en el código HTML. Vamos a hacer texto en negrilla, en HTML, ¿verdad? Ok, hoy es sábado, 4 de junio del 2022, son las 6 y 28 p.m. Comenzamos. Ok. Vamos a hacer un pequeño archivo de texto, ¿verdad? De texto. Quiero ver. Oh, se me pegó. Ok, hemos hecho, digamos, todo. Bueno, vamos a crear nuevo documento de texto. Vamos a ponerle aquí texto en negrillas. Correcto, le damos doble clic. Y vamos a comenzar a crearlo. Primero tenemos que decirle a los exploradores qué tipo de documento es. Le decimos que es un doctype HTML. HTML. Y cerramos. Okay. Ahora vamos a abrir el código HTML. Primero abrimos en sí la página HTML y más abajo vamos a cerrarla. HTML, ya saben de que para cerrar una etiqueta es simplemente colocándole al final la tecla, creo que es slash, me parece que es. Bueno, después de eso, el símbolo slash, perdón. Ok, entonces ahora vamos a abrir el cuerpo de la página, cuerpo body, y lo vamos a cerrar. Ok, ya cerramos la etiqueta del cuerpo. Y ahora vamos a crear un párrafo. Comenzamos con la letra P y vamos a colocar esto. Es un texto normal. Perfecto. Y vamos a cerrarlo el párrafo. Aquí. Excelente. Ahora vamos a colocar otro párrafo, ¿verdad? Que diga, esto es un texto en negrilla. Cerramos. Ahora ustedes me van a decir, ¿ves? Si todo esto es igual, ¿cómo va a ser este en negrilla? Le falta un símbolo, ¿verdad? Nos colocamos aquí una etiqueta, abrimos aquí, le colocamos la letra B y la cerramos la etiqueta por aquí. Esa etiqueta B de bilabial que le llaman o B alta. Sirve para colocar en negrilla cualquier tipo de texto. Ok, vamos a salvarlo. Salvar. Y ahora vamos a guardar en formato HTML. Cambiamos aquí. HTML. Para que lo puedan leer los exploradores. Minimizamos. Y aquí está, le damos doble clic. Ustedes van a ver, esto es un texto normal y esto es un texto en negrilla. Si ustedes se fijaron, lo único que agregué después de las P, ¿verdad? Es esta letra B. Y la cerré aquí, esta etiqueta. Es lo único que cambié. Miren. Aquí está el símbolo, ¿verdad? Esto ya es una diferencia. Esto está en un texto normal y esto ya está en un texto en negrilla. Excelente. Bueno, recuerden practicar todo lo que hemos ido viendo en los videos anteriores. Si tienen alguna duda, acuérdense de que estoy dejando mis datos de contacto en los videos, ¿verdad? Tanto mi correo o
mis correos como mi número WhatsApp para que me puedan mandar mensajes, llamarme o correos electrónicos, ¿verdad? Por cualquier duda, comentario, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Con mucho gusto, si puedo ayudarle perfectamente, entonces lo vamos a hacer. Les deseo muchas bendiciones, les deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.